Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy el Border. No hay tiempo que perder el capítulo de hoy. Cambia esto, cambia esto, cambia esto. El enemigo está a 1.2829. Está por aquí, dame un poco de fly. Muévete. Tenemos que construir rápido. Vamos a hacerla aquí atrás. Vamos a hacerla acá atrás para que esté un poquito oculto. 1.42. No sé si se está alejando, pero está haciendo algo como ahí, como que va, como que viene el loco. Así que nosotros vamos a estar acá en nuestra bola. Un pie pequeño necesito. Un pie. Acá está, un tren de aterrizaje. Le damos a la R. Eso era lo que no me acordaba el otro día, que le tenía que dar a la R para que se haga, para cambiar el tamaño. Y lo dejamos caer. Lo dejamos caer. Ahí está. Y lo soldamos. Perfecto, pero está en azulito. Y le damos un cabezazo. Fuera de broma. Y ¡ay! Y se acopló. Es una técnica avanzada de construcción. Le doy un cabezazo para que baje un centímetro, se apoye en el suelo y se acople. No se me ocurre otra manera. Listo, y empezamos a construir. Vamos a hacer el modelo, el mismo modelo anterior, porque estuve viendo que para propulsor, yo quería hacerlo con propulsores de, no, esto es para pintar, propulsores de iones. Propulsor, ¿dónde está? Iones. Pero me pide algo que se llama componentes, 12 componentes para propulsor. Me pide. Y acá, componentes para propulsor, 12. El problema es que necesito oro para poder fabricarlos. Y no tenemos oro. Así que vamos a hacerla como la nave estándar que... Creo que tengo muy alto el volumen. Como la nave estándar que venimos haciendo normal. Pero esta va a ser full ataque. Rápido. Necesito un contenedor. Un contenedor. El grande. No sé cómo colocarlo. Esto sería... Vamos a colocar... Espérame. Vamos a colocarlo así y después veo. Después lo muevo. Lo que no sé es... Atrás necesito propulsor. Un segundo. Ahí es. Acá. Ahí. No, ahí. ¡Ah! ¿Cómo? Ahí está. Estoy viendo cómo girarlo. Tengo uno. Creo que tengo ahí. No, ahí. Tengo uno arriba. Ahí. Uno, dos, tres. Ahí. Pongo uno grande. Qué gran, encima necesito placas. 4 horas y necesito para el contenedor. Ahí está. 4 horas para hacerlo y después me doy cuenta que necesito placas. Esto por acá no tenía el material. Ahí y al frente, ¿no? Exacto. Por lo menos quedó ahí como lo quería colocar. Ahí está. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Pero vamos a agarrar todo lo que necesito. No, acabé de decir que me dé todos los materiales. Me dice acá, el planificador de construcción está vacío. Pero si acabo de dar clic derecho. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Veloz, necesito velocidad aquí today. Ahí tenemos. Le ponemos. Vamos como siempre. Pero rápido. Necesito en la parte de atrás poner un... En la parte de abajo necesito... Uf. Bueno, ahora muevo la patita. En la parte de acá le tengo que poner el conector. El conector para poder estacionarle y tal. Lo ponemos a lo último. Simplemente tengo que colocarle eso. No pasa nada. Necesito propulsor. ¿Dónde está el propulsor? Ahí, en el 3, ¿no? Aquí. O el este. El propulsor industrial. Piri. Ahí está, perfecto. Está alineado, ¿no? Está bien colocado. Sí, listo. Listo. Lo voy a hacer como la que tenía. ¿Dónde salí volando? Salí volando para cualquier lado. 1.10. Ojo, tengo que estar con un ojo puesto en este asqueroso,
Ahí. Todo el sistema de giros lo habíamos hecho aquí, me acuerdo. El sistema de giros con una T. Ahí. Me va a decir igual que no tengo materiales, ¿eh? Me lo veo venir. Ah, mirá que bien. El sistema de giros. Ahí. T. Ahí. Ahí. Ahí está. Y aquí. Seguramente voy a necesitar otra T. Ah, y acá era para adelante y para atrás. Ya me lo acordé. Entonces te necesito una T que vaya. Ahí está. Este es para adelante y para atrás, para frenar. Y propulsor extra para no encender el principal. Ahí está. Ahora se va a entender lo que estoy haciendo, ¿eh? Aquí vamos a poner propulsores acá. Industrial. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, como 8, como 15. No sé cuántos necesito. Que le habíamos puesto. A ver. Me mareo. Cada vez que vengo aquí, me doy vuelta y me mareo. ¿Dónde está la nave? Aquí. Ah, vamos a aprovechar y metemos todo aquí dentro, ¿no? Alt. Ahí está. Listo. Ahí. Tengo todos los materiales. ¿Dónde está? Que me mareé de nuevo. Aquí. Muy bien. Pipiripipi. En el número 3. Número 3, pero el más peque con la R. Ah, no, no es este. Necesito un motor más pequeñito. Aquí, dame un propulsor, por favor. Pero es el pequeñini. Este es. ¿No? ¿Este? Ah, ahí está. Lo entiende. Cuando lo acerco, lo entiende. Uno ahí. Todo esto es el sistema de giros. Seguro hay alguna manera y tal, pero es el sistema de giros más básico, sencillo. Por favor, acoplate. Más básico, sencillo que se me ha ocurrido hacer. Y acá es el freno y el acelerador extra. Ahí. Y ahí, listo. Vamos a construir eso rápido. Dale tú. Ahí está. Esto voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 7, como 8, 9, 10, todos los que me quieras dar. Y dame los materiales. Ahí está. Para soldar todas estas T. Ahí, crack. Ahí, crack. ¿Ya se agotó? 4, 5, 6, 7, 8, 29, se llenó. Planificador, ahí. Muy bien, perfecto. Low. Esto ahí, perfecto. Ahí. Es como un mega tutorial de hacerte una nave asesina. Con todo mi cariño. 1, 2. Pero nuestro objetivo es hacer una nave asesina. E ir a hacerle un tutorial en la cara a este loco que me destripó. Que perdí mi nave por culpa de él. ¿Dónde está? 1.7. Ojo que no te me vayas, No te me vayas. Y acá tengo que hacer. Ta. Clic derecho hasta que se llene el planificador. Ahí a full. Ahí a full. Es medio raro, no se escucha el sonido del soldado, ¿no? Critical. Necesito critical. Vamos a venir aquí, vamos a cargar acá. La energy. Listo, perfecto, muy amable. Y aquí, no tengo para agarrar nada. Vamos a agarrar X. Ahí está, propulsores. Con shift. Ahí está. Bien, me llevo un montón de partes. ¿Y dónde íbamos? Aquí. Ahí. Ya tengo todo el asunto motor. Entonces, tengo todos los giros para adelante. Este está terminado de construir. Todos los giros. Listo. Todos los giros y para adelante y para atrás.
Lo que me faltaría, que el error que habíamos hecho era poner al frente todos motores de hidrógeno y tal, que lo quiero colocar entre la cabina. La cabina va aquí. Entonces tengo una cabina, espérame. 8X, la cabina es esta. Aquí. Que vamos a decirle que menos materiales, este güey. Gracias. Y necesito motor. ¿Cómo era? Motores. Toda la historieta. Acá la tengo, toda la historieta. Necesito tanque de hidrógeno. ¿Pequeño o no? Tanque de hidrógeno grande. Tanque de hidrógeno. Bueno, vamos con este. A ver cómo es. Ah, no lo puedo cambiar de tamaño. Entonces, hidrógeno. Va con acento. Hidrógeno, si no, no te lo detecta. El motor. No, el motor de hidrógeno, no. El tanque de hidrógeno. Industrial. Tanque de hidrógeno, mira qué bonito este. Tanque de hidrógeno pequeño, este le tengo que poner. ¿Este o este? Ah, este debe ser el clásico, creo. A ver, colócamelo aquí y lo vamos viendo. Y este es el modelo ahí, súper guapo. Este y el otro es el número 7. Uy, pero se ve bonito este también. Tanque de hidrógeno industrial. Este se ve bonito y este queda mejor, me parece, ¿no? No, pero es un anima. Es una animalada ponerle esto. Es una animalada. ¿Pero este cuál es? ¿Es el tamaño grande? Es el tamaño grande, pero más chiquitito para una nave pequeña. Pero y queda súper bien ahí. Y aparte tiene la entrada al frente grande y la entrada al frente grande para que yo coloque. Necesitas placa pipipipi. Tanque de hidrógeno. Tanque de hidrógeno. Ahí está, loco. Dame los materiales. Ah, depositado. Me tengo que quitar, tengo que llevármelo. Ahí. Me gustó este motor de hidrógeno, ¿eh? Este no lo habíamos usado. No sé si es un diseño mejor o un diseño peor. ¿Qué es el tamaño mediano? No sé si es el grande. Ay, lo puse horrible. A ver. Lo puse torci, ¿eh? Mala mía, ¿eh? Esto aquí. Este aquí, a ver, ahí conéctate, ¿no? Ah, lo conecté bien arriba, abajo, de todos lados. Claro, nos va a quedar más como si fuese un cohete. Como si fuese un cohete nos va a quedar. Está bien conectado, ¿no? Sí, y acá iría la cabina. Igual tengo el tanque de hidrógeno. Espera, me estoy adelantando. Me faltan las baterías. El tanque de hidrógeno ya lo tengo. Motor. Los giroscopios. El contenedor ya está. El generador este. El generador de H, etc. A ver este, loco. Es importante. Y tiene una entrada grande. Y dos pequeños. Este lo podríamos poner acá. Este lo podríamos poner acá. Este lo podríamos poner acá. Pero tiene que ir así. Así. Lo ponemos para atrás. Lo ponemos ahí. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Lo vamos a poner para adelante, me parece mejor. No sé por qué. No, vamos a colocarlo ahí. Listo. Se coloca medio raro porque tiene el conector chiquitito ahí un poco movido. Tiene uno ahí y uno acá detrás. Listo, este acá. Entonces ya tendríamos el generador. ¿Lo puse torci? No, lo puse bien. Ahí, crack. Ahí estamos, ¿no? Parece que llevo una mochila rara. Se ve bonito. Se ve bonito, ¿eh? Acá me falta la cabina. En teoría, entonces ya tengo todo listo. ¿Qué es lo que me falta? El pistón. Este es el generador, ya lo pusimos. Esto lo pusimos. Esto va abajo luego. Los giroscopios, no hay problema. Luego, me falta el motor. El tanque ya lo tenemos. Me falta el motor, batería. El motor. Ese es el motor. Que este se conecta con pequeño. Mira, tiene acá en los laterales. Lo podríamos colocar. Ah, mire dónde lo vamos a colocar. ¿Gira? No, así no gires. Así tampoco. Así. Lo colocamos acá. Uno a cada lado aquí, ¿no? Yo creo que sí. Uno ahí a cada lado.
Estoy pensando. Sí, uno ahí a cada lado. Sí, uno aquí. Un motor a cada lado. Ahí. Nice. No sé cómo voy a proteger esto, ¿eh? No lo estoy viendo bien. No lo estoy viendo bien. Una. Ahí. Y yo tengo materiales aquí dentro, ¿no? A ver. Buenardo. Nardo, tengo más materiales. Y uno, dos, tres. Dame materiales como para tres, pero vamos a poner dos. Ahí está. Tiri, 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 tiri. Me faltan células de energía, que debe ser que no tengo más. Tiri, tiri, tiri. Sí, me faltan células de energía, que debe ser que no tengo más, ¿no? A ver. Célula, no se puede retirar para parar la producción. Célula de energía, seguramente no tenga. Seguramente, ¿eh? Y. No se puede retirar. No me digas que no puedo producir. Sí, ahí las está produciendo. Listo. Ahí. Tengo todo ubicado. Un montón de sitios a donde ir a minar y tal. Pero claro, nos metimos en esta galleta. Se ve rara la nave, se ve rara, se ve rara, se ve rara la nave. Ay, debí haberlo colocado acá. Sí, ¿sabes qué? No importa que pierda el motor, este es una célula de energía por cada una. Creo que los voy a colocar acá arribita en vez de ahí, porque la veo que se está haciendo ancha en la nave y tal, y eso es un súper problema. Colocamos uno aquí y el otro acá. Me entran perfecto. Los conecto acá con una L, con una T. Listo, ya está, perdón, ¿eh? Estos que puse los tengo que quitar. Vamos a colocar uno acá, y acá le tenemos que poner una T. Ahí está, una T con el 9. Ahí, esta T es la que lo conecta. Ahí está. Listo, esto lo quitamos entonces. Perdón, mala mía. Ahí está, creo que rompí algo. Me va a faltar la célula de energía que la perdí. Ah, pero por ahí tenía otra en el inventario, por lo que veo. Energy low, ahí va, energy low. Esto no sé si lo rompí. Sí, me parecía, rompí eso, ¿eh? Esta. Dale, 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 dale. Buenísimo. Bien, está. Ahí está. Bueno, ahí está todo conectado. Y esto está reparado. Eso está todo conectado. Este también está conectado hacia abajo. ¿Esto qué era? Este es el generador de H2. Ta, 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 y están conectados con el tanque. O sea que eso está todo unido perfecto. Ahora sí quedó bonita. Quedó robusta. Robusta quedó. Me gusta. ¿Y qué me faltaría entonces? Me faltaría. Pa, 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 pa. Batería. Me faltaría la batería. Y la batería la podríamos colocar acá atrás. Acá atrás coloco una batería. O a los lados. No, lo podríamos colocar acá. Una y dos. Una y dos baterías acá abajo. Para no hacerlo más robusta. Y luego falta la cabina. Una cosa, digamos, una. Ah, ¿por qué tengo que ponerle dos baterías? Energy critical. Energy critical. Dame un minuto. ¿Puedo colocarle dos baterías o con una? Vamos con una. Una sola batería. Si es para. Para que tenga electricidad un poquito la nave y tal. Una sola batería. Y la colocamos acá. Porque acaba el conector. Y acaba la batería. Espérame, vamos a hacer algo inteligente, que sería esto. No se puede colocar bloque de blindaje. Bueno, puedo colocar bloque de blindaje. Ahí no. No, no me dejas. Aquí. Ahí está. Quiero, necesito espacio. Entonces necesito mover esto. ¿Podrías colocarte ahí? Ahí está, muchas gracias. Eso lo está agarrando, ¿no? Sí, lo está agarrando de ahí. Así que la nave no se va a caer, ¿no? Bien.
Ahí está. Entonces ponemos el... Este loco. Este loco... ¿Cómo va esto? A ver. Ahí, ¿no? No, horrible, como siempre. Ahí. Ahí, creo que sí. Sí. Listo. Este acá. Y... Delante, tengo acá componentes como para retirar y poder hacer esto. No, sí, no, sí, no me los querés dar. Ahí está. No, no tengo. Así que vamos a buscarlo. Ahí está. Tiri, tiri, tiri. Listo. Y le ponemos acá la batería. Simplemente lo que nos falta es la batería. Aquí, pero en el otro sentido. En este sentido. Ay, voy a tapar este conector. Te lo necesito para algo. Ese conector. Esto acá. Esto. No, ¿sabes qué? Lo vamos a colocar acá atrás, ¿eh? ¡Upa! Lo colocamos. Ah, no, no, no. Así lo puedo colocar. No. No, 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 no. Vamos a colocarla. Ahí. Ahí. ¿Me la prende fuego algún. Algún propulsor? No, no me la prende fuego ningún propulsor ahí, ¿eh? Vamos acá, lo colocamos acá, lo colocamos ahí. No me la prende fuego ningún propulsor. Lo único que necesitas es estar puesto ahí. Ah, pero después no la voy a poder blindar. Ah, bueno, acá me va a quedar un bujerito, un punto débil de la batería ahí, ¿eh? Justo me dispara acá y me voy a reír mucho. Ya tenemos un punto débil, ¿eh? La ponemos ahí la batería porque si no la puedo poner aquí abajo, pero después blindar esto... Se me va a hacer muy, muy panzona la nave. Y no es la idea. Estamos. Me faltaron células. Creo que no tengo más, ¿eh? No, no tengo más. Producción. Ahí está. Listo, ya tengo todo. Y lo colocamos ahí, ¿no? Y después blindamos todo. Que va a quedar bastante robustina. Ahí está, bastante robustina. Y después la tengo que blindar completamente. Lo único que me falta en teoría es la cabina, los giroscopios y las armas. Y el tren de aterrizaje si lo vamos a poner. ¿Dónde había puesto yo una cabina? Acá. No, esto no. 8. ¿Está? ¿Está? Sí, hasta al revés. Está un poquito al revés, ¿eh? Ahí lo. Bueno, en ese sentido no. Podrías girarte ahí. Creo que ahí está perfecta, ¿no? Podrías girarte del lado... ahí, ¿no? Ahí. Genial, como siempre, no tengo... A ver, cabina. Ahí está. ¿Me darías los materiales de la cabina? 1.80. Está ahí el logo, ¿eh? 8 y colócala ahí, ahí. Perfecto. ¡Upa! Se encendió, se encendieron las maquinolas. Escuché un rugido ahí de estoy encendido. ¡Ey! ¡Qué bien! Bien. Bien, es una nave de ataque, ¿no? La Border Take. Y en todos los peques estos es donde tenemos que poner, empezar a armar. Y le quiero poner de la, no sé, alguna manera de ponerle algún escudo. Algo. Acá va metraqueta, metraqueta. Todas las metraquetas. ¿Dónde las teníamos las metraquetas? Quiero ver cómo se conectaban, que no me acuerdo. ¿En el 9 acá? No, estas son de torretas. Yo quiero metraqueta. ¿Dónde la habíamos colocado? No lo coloqué en ningún lado. 7, 8, vamos a ver acá. Torreta, no, ¿cómo se llama? Cañón, cañón se llama. Ahí está. Cañón de asalto. Creo que era cañón de asalto, cañón automático. No me los acuerdo. O sea que vamos a poner este. Vidrios no necesito de momento. Así que tal vez este cañón del riel. No
alcance máxima. Necesita cargarse antes de cada disparo. Se utiliza... cañón de riel... No, creo que era el cañón de asalto, ¿no? Se utiliza proyectiles de cañón... O el auto... El automático era, ¿no? Ah, con una buena pesada. Utiliza cargadores de cañón automático. No me acuerdo... A verlo cuando lo vea. Este no... Este era. Cañón automático. Cañón automático era. Ah, y también el otro. El metraquetoide. Y lo, se conectan de costado. O sea que tengo que poner tubería T. Tengo que empezar a tubería T por todas partes. ¿Dónde está? Acá. 9. Listo, acá pongo tubería T y acá me salen dos cañones. De aquí de abajito. Ahí. Ahí. Ahí puedo poner los cañones. Me parece que no tengo espacio ahí. Ahí, ¿dónde los puse? Acá. Y es el 4, ¿no? Sí, ah, sí, sí, tranquilamente, ¿no? A ver, loco. Sí, no. Necesito placas, pero sí, se puede conectar ahí. Entonces voy a tener dos cañones aquí abajo. Dos cañones acá a los lados. Dos cañones. Va a ser todo doble. Doble, doble cañón, doble cañón, doble cañón. Sí. Entonces hacemos así. Así, ahí. Y ahí vamos a poner el doble cañón. Acá lo hacemos hacia arriba, pero... ¿Qué puse? Una... No, bien. Esta es aquí, pero hacia arriba y hacia abajo. Exacto. Ahí. Ahí va doble cañón. Y aquí va doble cañón. Y aquí va doble cañón también. Lo voy a destruir, ¿eh? Lo voy a destruir. Pero le metemos metraquetas. Metraquetas. Metraquetas a los lados y cañones tal vez arriba. La otra metraqueta de riel. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál era? ¿Será esta? Esta es... No. Esta no. Esta no. Esta no era. Esta sí. Y esta no. ¿Cuál era? Cañón... No me acuerdo cómo se llamaba ese arma. Torreta vamos a poner y la voy a averiguar. Ah, la Gleigailin esta, que yo me reía. A ver, desde aquí... ¿La puedo? ¿La encuentro así en solitario? No. La Gatling. Vamos a poner Gatling. Esta. Gatling de guerra. Esta es. Esta es, loco. Esta es, loco. Claro, y se conectan todas de costado. O sea que esto se conecta ahí. Super power. Ahí, ahí, doble. Doble. Y... A ver, vamos a ver esto. Necesito placas de acero. Y para la otra necesito placas de acero principalmente. Dame un montón de placas. Placas, 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 placas. Todas las que me quieras dar. Dame las 400. Gracias, muy amable. Uf. Pasé un montón de tiempo, ¿eh? Quería grabar esto súper rápido y ya salir a darle una paliza. 1.25. Ya voy. Entonces, vamos a hacer algo. Termino de armar esto. Le voy a poner todas las armas. Todas las armas. Y a ver cómo lo blindamos. A ver cómo lo blindamos. Y ya estaría lista. Le cargamos el hielo y tal. Acá adelante también le tengo que poner. Tengo que poner una T acá. 8, 9. Acá. 9. Ahí. Todo se arma con T. Está bien puesto, ¿no? Sí. Ahí. Y acá le ponemos también doble. Esto déjalo acá de momento, amigo mío. Deja todo lo que tengas ahí. Vamos por aquí. Ahí. ¿Dónde está? La perdí. Aquí. Aquí. Listo. Ahí. Soldar esto. ¿Qué tengo más? Fundito guardado. Listo. Dame a ver todo lo que necesito. Gracias, muy amable. Low. Ahí. Perfecto. Perfecto. Listo, entonces todo en esta parte vamos a poner cañones, Gatling y cañones los otros. Ah, acá puse cualquier genialidad, me parecía. En algún lado lo había
Me parecía que había puesto cualquier cosa. Acá tiene que ir una T en este sentido. Perfecto. Listo. Y una vez que coloco eso, coloco todas las armas, lo voy a blindar, le vamos a poner una capa de blindaje. Y a ver de qué manera hacerle alguna especie acá de escudo, algo por el estilo para que soporte. Y muy cubierta, sobre todo esta zona muy cubierta porque el loco me disparó como a la mitad y creo que me hizo explotar, me habrá hecho explotar la batería y se me partió a la mitad la nave. Quedó súper bonita encima. Encima quedó súper bonita. Le tengo que poner un nombre. No lo sé, lo vemos en el próximo capítulo. Acá va a estar el border haciéndose... ¿No puedo hacer un dancing? Porque no se me queda acá. Un dancing acá en la oscuridad. Un dancing en la oscuridad para el border. Y nos vemos en el próximo capítulo. Dispuestos a matar o morir luchando contra la colonia.